La incertidumbre creada por la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha llevado al IBEX 35 a cerrar su peor sesión de 2017. Los principales afectados han sido los bancos e IAG por su exposición al mercado británico. Una jornada antes de la comparecencia de la primera ministra británica, Theresa May, para explicar cómo va a ser ese Brexit, el selectivo español ha cerrado con una caída del 1,07% y se ha situado en los 9,410 puntos. José María Rodríguez, Analista técnico de Bolsa Manía señala que la sesión de este lunes ha puesto a prueba el soporte del selectivo. Los dos valores que más han caído han sido bancos. El primero, Bankia, que se ha dejado casi un 3%. Y el segundo valor con peor comportamiento ha sido Banco Popular, que ha caído más de un 2%. La entidad también es noticia porque ha puesto en marcha... 40 oficinas inmobiliarias, su particular banco malo. Los dos bancos más importantes del selectivo, BBVA y Santander, también han tenido importantes caídas de más del 1,5%. Y AG también ha salido mal parado esta jornada, y es que se ha dejado más de un 2% debido a su alta exposición al mercado británico. Y es que hay que recordar que la compañía tiene su sede en el aeropuerto de Londres. En el lado de las ganancias, Mediaset ha liderado los avances con una subida de más del 2,5%, acompañado por Acerinox, que ha subido un 1,5% y de día. Este lunes hay que destacar que el FTSE 100 de Londres ha roto su racha alcista de 14 jornadas consecutivas con subidas, ya que... Ha cerrado con una ligera caída del 0,15%. Además, también hay que destacar que la Libra ha caído a mínimos en su cambio contra el euro y se cambia al 1,13% euros, una cifra muy alejada del 1,45 euros a los que se cambiaba en julio de 2015. Y es que Reino Unido será protagonista este martes por el discurso del que antes hablábamos de Teresa May. Por otro lado, el FMI ha elevado la perspectiva de crecimiento económico de España hasta el 2,3% en este 2017. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.